materiales. Vamos a necesitar tijeras, ganchillo de crochet, puede ser este de metal con plástico o de bambú, el que ustedes tengan en casa, lana, hojarra más gruesa que tengan, marcadores de tejido, que pueden ser estos, o también pueden ser pinches, clips o lo que tengan en su casa. Entonces, en este primer video vamos a aprender lo que es cómo se inicia el tejido de crochet en esta técnica lineal y a la vez cómo se hace una cadeneta. Para esto vamos a tener dos lados de la lana, el inicio, que es donde parte la lana, y la lana que va hacia el ovillo. Para iniciar vamos a hacer lo siguiente: vamos a colocar el ganchillo justo aquí, tomando la lana inicial hacia adelante y el resto de lana hacia atrás. Vamos a tomar la lana con el dedo pulgar y el dedo índice de la mano izquierda, y con la mano derecha vamos a girar en su eje el ganchillo. Así. Listo. Ahora, con el dedo índice y tomando el ganchillo con el dedo meñique y así, con el dedo índice y el pulgar, vamos a tomar esta vuelta que hicimos y con la lana que va hacia el ovillo la vamos a enrollar en el dedo índice de la mano izquierda. ¿Para qué? Para generar cierta tensión, de manera que nos sea más fácil poder tejer a crochet. Entonces, vamos a comenzar. Ahora, con el dedo del medio más el dedo pulgar, vamos a tomar esto que tenemos aquí y nos vamos a dar cuenta que la lanita ya está como atrapada en el ganchillo. Lo que vamos a hacer ahora va a ser nuestra primera cadeneta. Entonces, ¿cómo la hacemos? Pasamos el ganchillo por delante de la lana. Luego nos vamos hacia atrás, damos la vuelta y enganchamos la lana en el ganchillo. Y lo que vamos a hacer ahora es que esta lanita que está atrapada ahora en el ganchillo la vamos a pasar a través de esta lana que tenemos en el ganchillo. Entonces vamos y atravesamos. ¿Y qué nos quedó? Esa sería nuestra primera cadeneta, mira. ¿Cuál es la cadeneta? Es esta como V. Les voy a mostrar aquí con este palito. Es como esta V que se ve aquí. Esa B es nuestra primera cadeneta. Lo que yo les voy a aconsejar durante todas las explicaciones que haga a través de crochet va a ser siempre marcar esta primera B. ¿Por qué? En ganchillo uno de los primeros errores que pasa es que no sabemos cuál es nuestro punto inicial y nuestro punto final. Por eso de repente los tejidos de crochet se van disminuyendo, aumentando, porque las personas no distinguen dónde está el punto inicial y el punto final. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros va a ser marcar este punto inicial, que es esta B que yo les señalaba. Para eso vamos a pasar nuestro marcador de puntos atrás de este lado de la B y de este otro lado de la B. Se pasa por detrás. ¿Ven? Ahí agarré ese lado y ahora voy a agarrar el otro. Y aquí nos quedó la B súper marcadita y nos va a servir mucho para cuando les enseñe a tejer los puntos de crochet. Entonces, ahora vamos a hacer la segunda cadeneta. Lo que hacíamos era lo siguiente: tomamos el ganchillo con el dedo pulgar y luego yo lo que yo hago es poner todos los dedos detrás, así como casi como uno se lava los dientes, ¿ok? Entonces, tomamos el ganchillo, tenemos tensión, cierta tensión en la lana, no súper tensa, no súper suelta, una tensión media. Pasamos el ganchillo por delante de la lana. Luego nos vamos un poquito hacia atrás, damos la vuelta alrededor de la lana y enganchamos la lana. Y esta lana se pasa a través del punto que ya teníamos en el ganchillo. Ese sería nuestra cadeneta número 2. Vamos de nuevo. Tomamos el ganchillo, lo vamos por delante de la lana, damos la vuelta a la lana y la enganchamos. Y con esta lana atravesamos al punto que teníamos inicialmente en el ganchillo. Esa sería nuestra cadeneta número 3. Y así sucesivamente. Es decir, por delante de la lana, subimos, enganchamos y esta lana la pasamos hacia atrás. Cadeneta número 4. Voy a hacer un par más de cadenetas y les voy a mostrar para que podamos contarlas juntos. Y así puedan distinguir cuáles son las cadenetas y cómo saber más o menos el largo que tienen que utilizar para el proyecto que quieran tener en mente. Ok, entonces vamos a contar juntos cuántas cadenetas tenemos en este tejido. Entonces, tenemos la primera B,
que es la B con la que comenzamos, ¿verdad? Esa es la cadeneta que tenemos marcada con nuestro marcador. Esa sería la número 1. Aquí viene la número 2. Las vamos a identificar porque son como unas reales letras B. Miren, una B. Esa sería la 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Estas son la cantidad de cadenetas que hoy día tengo en mi tejido. ¿Y cómo las identifico? A través de la letra B. ¿Por qué me estoy tomando el tiempo de explicarle lo de la cadeneta? Porque la cadeneta es el punto de inicio para los tejidos lineales, es decir, cintillo, cuello o lo que ustedes quieran hacer que sea plano, ¿sí? También hay algunos tejidos que se parten a través de un círculo mágico, que esos son tejidos circulares. Pero inicialmente los primeros proyectos que vamos a hacer en crochet van a ser de esta manera, lineal. Entonces, les quería mostrar estas muestras que son de tres tipos de puntos en crochet, que son punto bajo, punto medio y punto alto. Ya se puede notar la diferencia entre cada uno y cada uno tiene algunas diferencias, pero a la vez también son muy similares, entonces van a ser muy fáciles de aprender. Y yo les voy a enseñar exactamente cómo poder hacer estos puntos para que les queden bien, es decir, un cuadrado perfecto y no se les disminuya o se les agrande, dado que pierden el punto inicial o el punto final. Entonces, en los siguientes videos les voy a explicar cómo hacer cada uno de estos puntos.